voy a contar una historia. Cuando eras niña, tenías muchos sueños. Seguramente soñaste con ser una gran cantante, una bailarina, pintora, diseñadora, chef. En fin, es que eras muy creativa y te encantaba. Cuando se lo expresabas a tus padres, te decían: sí, hijita, eso está bien, pero realmente lo que tú deberías estudiar es para ser una gran abogada, contadora, ingeniera, ¿por qué no?, médico o administradora. En la medida que crecías, tus sueños se hacían más lejanos. Hoy tienes 30 años, tienes otros amigos, vives en otro lugar, estudiaste y te preparaste en lo que no era tu sueño. Y hasta has logrado hacerlo muy bien. Tu jefe te ha ascendido hace poco, pero no eres feliz. Te sientes frustrada. Sentimentalmente también tenías sueños e ilusiones. ¿Es que las mujeres son tan soñadoras e idealistas? Buscan y anhelan al hombre perfecto, el guapo, inteligente, el que le cae bien a todas, o el detallista, el galán, el que tiene dinero, o sencillamente el gordito bonachón que puede llenar el vacío de amor. Y allí también recibiste un duro golpe emocional. No existe un bisturí para el alma. Los doctores no pueden cerrar tus heridas emocionales, pero existe alguien que estuvo dispuesto a morir por ti, que sintió tu rechazo, que se emocionó con tus sueños y que se entristeció al ver que estos no se realizaban. Nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él es el que te ofrece un tratamiento exitoso, el cual tiene como su mejor medicina al amor. Y es a través de ese amor que tus heridas son sanadas y tus conflictos son erradicados. Ese tratamiento se llama teoterapia, donde es el mismo Dios operando en tu espíritu, alma y cuerpo para hacerte libre del conflicto y del dolor. La teoterapia es un regalo de Dios para nuestra familia espiritual del Centro Internacional de Teoterapia Integral. El CENTI está conformado por diferentes grupos de acción, desde educación para niños, jóvenes, profesionales, familias y mujeres, que después de conocer el amor de Dios, aceptan sus talentos y aprenden a perdonar a los que le hicieron daño, volviendo a retomar sus sueños. Esperes a que todo cambie, sigue avanzando, ve adelante y triunfarás.